pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Contamos con la directora regional de educación, la licenciada Linda Kete Angulo Bartra. Se iniciaron las clases en frontera. El último fin de semana ustedes estuvieron en Islandia. Bueno, sí, toda una algarabía ver a los niños de todos los niveles, desde inicial, cetros, regresando a la escuela. En realidad, en Islandia habían empezado el día 21. Hemos ido solo a formalizar el lanzamiento en Islandia, y en otras comunidades de línea de frontera han iniciado efectivamente el día 28. La provincia de Mariscal Ramos Castilla ya tiene un 100% de inicio de apertura de clases. Profesora, ¿es primera vez que una directora regional, si no me falla la memoria, o un gobernador, viajan a esos lugares, no? Mira, nosotros hemos querido darle la misma importancia a todos los niveles y modalidades en educación, ¿no? Llámese educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, CEDPROS, básica especial, básica alternativa, tal es así que hemos estado aperturando en cada una de estas modalidades, no solo en zona urbana, sino que hemos querido aperturar año escolar en localidades del interior de la región, ¿no? De distritos alejados, de línea de frontera, porque nuestro objetivo pues es que la calidad, la igualdad de oportunidades se vea en nuestros estudiantes. Muchas veces los ojos de las autoridades están enfocados a donde más cerca estamos, y los niños de frontera... El centralismo, digamos, ¿no? El centralismo regional. Nosotros criticamos el centralismo de la capital, pero acá también somos centralistas muchas veces. Exactamente, entonces hemos querido que nuestros niños de frontera sepan que la atención, la mirada, la mano de las autoridades está allí para acompañarlos, tal como le hemos dicho en el lanzamiento del año escolar. Profesora, ¿y han pensado visitar alguna otra localidad, por ejemplo, por el Putumayo? Sí, efectivamente. ¿No estamos? Mire, aprovecho el medio para agradecer al Ejército. El Ejército es nuestro gran aliado. Ha estado trasladando a los maestros del Yaquerana en helicópteros. Hemos estado ayer en coordinación con las autoridades del Ejército y hemos estado coordinando algunos vuelos de apoyo en helicóptero para que podamos visitar estas localidades alejadas. Llámese visitas inopinadas para luego constatar, porque hay muchos maestros que no llegan a su colegio. Así es, ¿no? Que podamos ir en la delegación del Ejército, llámese al Napo, al Curaray, al Putumayo, a zonas alejadas donde demoramos mucho, que podamos llegar también las autoridades allá, como usted lo ha dicho, con visitas inopinadas. Profesora, ¿y sería usted la que llegue? Porque sería importante que usted, para que la conozcan también. Como le digo, si no tengo referencias, la primera directora o el primer director en este que ocupe este cargo, que viaje a esa zona, muchas veces se olvida, y sería importante. Y qué bueno que haya podido ir también el gobernador, porque a veces no se conoce, pasan autoridades y en la frontera, como que esa población olvidada nunca los conoce. Sí, esta es la mirada del gobernador, la mirada de los directores que estamos acompañándolo en esta gestión, que podamos darle la misma importancia, el mismo trato y la misma atención, sobre todo, a los estudiantes de todos los lugares. Profesora, ayer hubo una protesta en Frontis de Ugel Maynas, profesores pedían contrato, ¿eso es posible o ya no? Miren, las plazas ofertadas por el Minedu han cerrado el proceso el 28 de febrero. Hasta el 28 de febrero se ha dado el 100% de contratación en Maynas. Las que se están generando en estos tiempos ya son por ceses, por renuncias, por fallecimientos, ¿no? Y lamentablemente no son cantidades de plazas. Los maestros deben entender que en educación no todo el que egresa o el que estudie la carrera de educación tiene que salir directo a trabajar. No. Eso es lo que siempre piensan, ¿no? Lamentablemente eso se ha hecho costumbre. No estamos, quisiéramos que toda esa cantidad de maestros estén atendiendo en zona rural, en zona de frontera, pero no hay ni plazas ni presupuesto para contratarlos. Muchas gracias. Gracias a usted. Licenciada.